¿Qué tal, expertos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Lanix Tech News. Yo soy Manuel Nieto. Y yo soy David Ramírez y hoy estamos desde un evento en Claro del alineamiento comercial en el cubo de Colsubsidios. Bien, pues seguramente habrá alguna noticia de Claro, ¿no? Pero por supuesto. Antes de eso, déjame te platico que encontré el tráiler de un nuevo juego, se llama Anthem. Sí. Publicado por Electronic Arts y es un juego que yo creo, número uno, el tráiler se ve así súper genial, tipo película, muy muy bueno, y yo creo que vale la pena darnos la pela para que lo juguemos con el Lanix Neuron G6, con el Pro, con la versión Pro, para ver qué tan bien eres para jugar, ¿no? Porque definitivamente la Lanix Neuron G6 Pro va a volar con eso. Oye, continuemos hablando de videojuegos. Okay. Resulta que tengo una noticia de México. Y es que se presentó el pasado 21 de febrero la FEMES. ¿Y qué es la FEMES? La Federación Mexicana de eSports. Y además con el respaldo de la CONADE, que es la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deportes. Entonces, esto puede ser el primer paso para que otras federaciones también reconozcan a los eSports. Y por qué no soñar que a lo mejor mañana también sea un juego reconocido en unas olimpiadas. Ok, eso es lo que quieren, ¿no? Sí. O sea, llevar los videojuegos a unas olimpiadas. Además que ellos dicen que el tema es que tiene concentración, esfuerzo físico, esfuerzo mental. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Hay muchas cosas ahí que podría funcionar. Van a haber tres categorías. La primera categoría es la Liga Premier, que eso va a ser a nivel nacional. Que son los top. Que son los top. Jugadores profesionales. Sí. La Liga Oro, eso va a ser la Liga Gold más bien. Que eso va a ser a nivel estatal o lo que equivalente en Colombia a nivel departamental. Ok. Y la última categoría, la Liga Estudiantil. ¿Qué es? ¿Como la aficionada? ¿Qué es? La amateur. Llamémosle la amateur. Tal cual. Eso es muy, muy interesante y esperemos, por ejemplo, que otras federaciones de otros países sigan este ejemplo, ¿no? Dale. Por mi lado con Claro, porque como estamos en el evento de Claro, les tengo dos aplicaciones. La primera es Claro Drive. Claro Drive. Claro Drive. ¿Puedes almacenar información? Almacenar, pero es que no te imaginas la cantidad de información. Pero es que ya hay de Google y ya hay de Microsoft. Claro, pero es que Claro Drive tiene 25 gigas de almacenamiento gratis. Oye, eso está buenísimo. Claro, porque Google tiene 15. Google tiene 2 gigabytes. Ah, bueno, 2 gigabytes. OneDrive tiene 2 gigabytes. Sí. En las versiones gratuitas. En las versiones gratuitas. Claro, en la versión gratuita tiene 25 gigas. Y por algún costo como de 3.000 o 5.000 pesos, algo así, puedes subirlo como a 70. Oye, hay que revisar la aplicación. ¿Qué tal? Ya sí podemos sumar en el Google Drive, el OneDrive. Dropbox, Mega Upload. Claro, bueno, ahí tenemos varias. La segunda que te tengo de Claro, se llama teléfono virtual, que básicamente consiste para los usuarios que tienen triple play, doble play o teléfono de Claro en su casa, o sea, Claro Hogar. Ok. ¿Cómo funciona el teléfono virtual? En tu celular bajas la aplicación que se llama tal cual, teléfono virtual, y vas a tener el teléfono de tu casa en tu celular. ¿Alguien de ustedes ya ha utilizado el teléfono virtual de Claro? ¿Por qué no nos dejan comentarios aquí abajo para que nos digan cómo funciona? Oye, pero además yo te tengo otra. ¿No terminamos? No terminamos. No, no hemos terminado con noticias de Claro. A ver. Y es que el Lanix, vamos a lanzar una actualización para el Lanix Alpha 3 en donde se le va a habilitar dos tecnologías muy interesantes. Una. Volte, Voice over LTE. Volte, Voice over Wi-Fi. ¿Qué significa esto? Ya puedes recibir cualquier llamada a tu celular simple y sencillamente con tener una conexión a Wi-Fi. Espera, a ver, no tengo señal. No tienes señal. Pero estás en el otro lado del mundo, pero tienes conectividad vía Wi-Fi, por ejemplo, en una habitación de un hotel, digamos que en Asia. Ok. Estás bien re lejos. Con la SIM card de Claro, supuestamente en Asia no debería tener señal de Claro. Mira, básicamente, chao roaming. Entonces, allá, estando conectado tu celular al Wi-Fi con la SIM de Claro, vas a recibir una llamada a mi 311. Como si estuvieras en cualquier lugar de cobertura de la red. Sí. Barcelona también estuvo el Mobile World Congress esta semana. El MWC 2019, ¿no? Y ahí hubo muchas noticias. Te destaco dos que me llamaron mucho, mucho la atención. Yo quiero saber cuál. Una, teléfonos plegables. Teléfonos plegables definitivamente es una noticia de que ya está habilitada esta nueva categoría de teléfonos. Vamos a ver ahora, es el momento de probarlo en público, por llamarlo de alguna forma. Tal cual. Porque número uno,
todos están anunciados arriba de 2.000 euros. Todavía. Y tenemos diferentes formatos, ¿no? El que se abre, el que se pliega hacia afuera, el que se pliega por los lados. Hay muchas propuestas de muchos jugadores de la industria. Pero vamos a ver cuál es la aceptación ahora del consumidor. Y con base en esa aceptación del consumidor, pues vamos a ver si desaparecen o se masifica. Creo que mi percepción ahí va a ser que tiene que primero democratizarse un poquito el tema adquisitivo, ¿no? Y es que eso depende de la aceptación esta temprana etapa de ese tipo de categoría nueva. El tema del costo no es nada agradable. Es bastante costoso. Bastante costoso. ¿Y la segunda? La segunda, encontré un meme de un teléfono de la marca Samsung cargando un wearable, específicamente un smartwatch de la marca Apple, en donde tú puedes utilizar tu celular para recargar otros dispositivos. Cargar reversibles, qué sé yo. Sí, pero yo destaco algo, yo me voy más allá del meme. ¿Sabes por qué? Porque hay emparejamiento entre cualquiera. Porque ya hay un estándar de tecnología inalámbrica que es la tecnología Qi, o que se menciona como Qi, carga Qi, y eso me habla a mí del futuro de la tecnología inalámbrica. Esta fue la edición especial de Lanix Tech News. Síganos en nuestras redes sociales, suscríbanse en YouTube, en el canal de YouTube, dejen los comentarios en la cajita de comentarios y cuéntanos qué tal les pareció. Chao, chao.